Entonces, ¿siempre ganaste contra el caballo? Sí, siempre gané contra el caballo. Şimdi bugün farklı bir eyalete gidiyorum. Yine otostop yapacağım buradan. Böyle dağlardan, dağ köylerinden. Şu anda gitmek istediğim yerin adı Halpen. Ama gitmesem bile işte geceyi o yani gidebildiğim yere kadar orada geceyi orada geçireceğim. ¿Cómo te llamas? Pablo Chávez. Pablo Chávez, es un café de Pablo, señor Pablo. Es un cultivador. Cultivo aquí, sí. Sí, qué bueno. Estoy pregunto para cargar mi celular. Quiero comprar un café. Qué bueno. ¿Medio kilo? Medio kilo. Oh, muy bien. Muy molido y muy fino, muy bien. Sí, bien molido, sí. Para café de olla. Sí. Voy a hacer café turco. ¿Quieres con café? Eso. ¿Aquí tengo una taza de café? Sí, por favor. Ah, sí. Perfecto. Ah, vamos a tomar café también de aquí. Cep telefonumu şarj etmek için burada bir evin birine sordum. İzin verdiler şarj etmeme. Sonra kahve üreticileriymiş kendisi. Hani yarım kilo kahve alacağım. Yani 40-50 real civarında. Normaldeki marketteki fiyatın yarı fiyatı. Öğütmüşler tabi normal bir poşette o kadar herhalde uzun süre öğütülmüş olduğu için. Le gusta la crema? Ah no, solo café. Sí. Un café de café de usted, sí, aquí, de aquí. Sí. No viaje mucho de aquí, ajá, no sí. Como yo. bien. ¿Vale? Sí, aquí hacemos café y aquí. Qué bueno. Recibimos los amigos contentos, alegres, porque. Sí, sí. Nada. Sí. No. Muy bien. Qué lindo vista tengo. Y yo aquí como sentaba, jugaba con mi celular para cargar mi video, ¿sí? Sí. Y me dije, señora, ven, ven acá. Aquí más arriba, internet más rápido. Muchísimo. Sí. Y también cargué mi celular. Agarré cargando mi celular. Y ¿tú hablas de Tenek? Tenek. Ah, sí. Hande. Hande Avi. ¿Cómo me llamo? Sí, Hande Avi. Epifania. Epifania. Sí. Epifania. Sí. Ah, sí. ¿Y usted? Mustafa. Mustafa. Sí. ¿Y de dónde viene? Turquía. Ah, Turquía. Sí, sí. Ah. Gracias. Gracias. No, sí, cuando sí. Venga aquí puede llegar. Sí, ajá, muchas gracias. Sí. Sí. Ajá, sí. Sí, con confianza aquí no hay sí. Nada. Sí, claro, muy, muy lindo aquí. Sí, sí, verdad. Sí. Ahora se ve de la sí. Valle. Ah, puedes ver un poco Valle también. Valles acá. Ciudad Valles. Ajá, sí. Allá. ¿Café? Sí. ¿Quieres sí. Café? Es un tu propio café. Yo ya no tengo café, pero es del café que se da aquí. Ah, ok, uh-huh. Ah, bien. Es que ya no puedo trabajar. Sí, claro. Sí. ¿Quiere con leche? No, está bien. ¿Sí, está bien? Sí, ah, sí, bueno. Sí, perfecto. Gracias. Habla, señor. Habla, claro, 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 claro. ¿Hablando Tenek? Ah, sí. En la radio. Ah, sí, es Tenek. Sí. Qué bueno. Dice Gualilab es fruta. Ah, Gualilab. Es fruta. Se llama fruta. Lalilab. Es Lalilab. ¿Tenemos? Hola. Buen provecho. Ah, tenemos. Tortilla.
tortillas frescos. Ah, sí. Se huele muy rico. Ah, sí. Tenemos nopal. Nopalito, mira. Nopal, huevos. Muchísimas gracias. No, no hay nada de manteca de puerco, ¿sí? No como puerco. Aceite. Perfectísimo. Gracias. Si quiere picoso, hay chilito polvo. Bien. Pica mucho. ¿Sí? Ok, voy a poner un poquito. Sí. ¿Puedo pegar un culé? También bueno. Que muy sabroso, ¿eh? De leña, de frijol, todos. Cocido, sí. Con lumbre de leña. Sí, tiene un otro sabor. Un sabor bueno. Entonces tú moles maíz y haces harina. Es no. Más seca. Ah, ok. Uh-huh. ¿Abuelo? Sí, mi abuelo. Ah, qué bueno. Nieto, a ver. Voy a decir ahora en el tenek alinea mani mavi en gases en tenek alvinchia alvinchia alvinchia. Todavía no aprendí.
practicando desde Tancanwitz, Huehuetlán, aquí Simón. Oye, es Pame, ¿no? Allá es Pame. Ah, ¿hablan español? Uh-huh. Ah, ¿también hablan Tenec? No, es otra lengua. ¿Sí? ¿No Tenec? No, es Tenec. Ah, ok. Oh. Hay palabras similares, pero sí. No... Ah, ok. No son diferentes. ¿Si quieres cafecito? Sí, por favor. Ah, muy caliente, ¿eh? Está bien. Le voy a echar frío. Sí. Está bien. Está bastante. No me gusta. Sí. Aquí está bien. ¿Está bien? Sí. No, gracias. Tipitama la Uchvin, Anashaka, Ovalki, Ulis, Ehe, Aluche, Ed, Anikulnik, Katsu, Pulik, Tubintalab, Shikilama, Pulik Pailom, Pulik Hol, Hol Uklis, Kaknamalian, Pulik Pailom. ¿Qué significa? Significa, le doy el agradecimiento a Dios que le dio el poder, la fuerza de llegar aquí a este lugar y ya fue a ver el sótano de golondrinas. Es un sótano grande y ya vio las golondrinas y gracias a Dios que está aquí. Ese es agradecimiento a Dios. Ah, qué bueno. Y muchísimas gracias también para recibirme, para rico café, comida. Y muchísimas gracias. Aquí pobremente. Sí. Pero el día que usted regrese, aquí puede llegar. Sí. Ah. Sí. Muchísimas gracias. Hay lugar para que se... Sí. Si quiere quedarse, pues se puede quedar aquí. Gracias. Sí. Okay. Seguir viajar y vaya ir a Jalpan poco a poco. Ah. Si no, voy a quedar en otros pueblos. Ah, voy a hacer Raite. Agnamalian. Agnamalian. Ah. Y Makalam. Makalam. Hasta mañana. Gracias. Sí. Ah, vaya. Yerim güzel şimdi. Yeni dünya var ve ermişler, olmuşlar. Wow! Mucho. Wow. Köyümdeki gibi çok lezzetliler.
Hola, ¿tansan popo? No. ¿Te vas a... ¿Tansan popo? ¿Te vas a Querétaro? No. Çok güzel. Şimdi ben böyle yakın köye kadar gittiklerini düşünmüştüm. Ama beni aldılar ve bayağı bir götürecekler beni. Valle Verde diye bir köye gidiyorlar. İşte ben de oraya kadar gideceğim onlara. Eyaletindeydim. Querétaro eyaletine geçtik. Ve yavaş yavaş büyük bir kasaba, büyük bir kasaba olan Jalpan'a doğru gidiyorum. Geldik. Yol üzerinde de bayağı büyük, güzel evler gördüm. Burada da evler bayağı büyük. Llegamos. Muchísimas gracias. Soy de Turquía. ¿Se vino muy lejos? Sí, exacto. ¿Por qué? Paseando. Viajaba en Sudamérica. Ajá. Después, digamos, fue en Estados Unidos. Crucé frontera y después, digamos, bajando hasta sí. Ah, muchísimas gracias. ¿Aquí puede descansar un ratito? Sí. Esta es nuestra casa. Oh. Bueno, de mis papás. Ah, muy bien. Sí, aquí puede estar un rato. Okay. ¿Va para Jalpan? Sí. ¿Puedo tomar? Sí. Para mí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenemos un chef. Ah. Muy bien. ¿Qué pasa? Un invitado. ¿Invitado? Sí, sí. Sí, sí. De Turquía. Sí. Gracias, muchas sí. Gracias. Hola. ¿Le damos agua? Sí, por favor. Es un cámara. Es un cámara pequeño para tomar, para mi YouTube. ¿Es YouTube? Sí, es ahí. YouTube. Es una cámara. Ah, cuando tú vas a ser mayor, ¿quieres ser un médico o youtuber? ¿Quieres ser médico? ¿Cuál? ¿Quién? Policía. Policía, bien, mejor, mejor. Mejor que ser youtuber, ¿eh? El turco es idioma totalmente diferente que árabe. Y sí, dicen en realidad el turco parece más idiomas de indígenas de aquí, como tener nahuatl, que idiomas de europeos como español, inglés. Sí. Voy a sentar aquí con ustedes. Muy bien. Bueno, ahorita vas a las otras que no tenía. Sí, de nada. Bien, sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mustafa. Mustafa. ¿Se llama Mustafa? Sí. Diferente. ¿Viene caminando? Sí. ¿Viene caminando? Entonces, no, poco sí. Caminé, después... ¿Nos lo trajimos a nosotros? Sí. Pedí raite y me llevaron. Muchísimas gracias.
Bueno, ahora digamos. Conociendo. ¿Y viene solo? ¿Desde allá? Sí, sí. Nomás se ve. Sí, entonces siempre he viajado solo. Así, claro, a veces, digamos, encuentras gente, viajas junto un poco. El rato. ¡Ah! Comí todos, comí todo. Entonces no hay más comida para el cumpleaños. Muchísimas gracias. Sí, voy a seguir, no. Voy a seguir viajar. Sí, viajando. Sí. Bueno. Tengo agua también. Sí. Ya. Alvin Chian, no, es Tenek. No, no más Tenek. Aquí no más Tenek, sí. No, no. Ya, ya. No aprendí mucho más. Muchísimas gracias. Ándale, sí. Hasta luego. Sí. Adiós. Adiós. Claro, gracias. Sí. ¡Qué bueno! Ah, es un valle. Valle, montañas. Él ya se va. Va a bajar sus cosas. ¿Aquí? ¿No le caí derecho? Sí, de aquí, sí. Para el camino. Es pan, ¿todos? Pan de elote. ¿Todos? Sí. ¿De maíz? Sí. Ah, gracias. Sí. Muchísimas gracias. Entonces voy a tocar una canción turco. ¿Puedes grabar a mí y a papá? Ah, sí. Ah, ok, sí. Sí. Tú también grabas. A ver. Una canción turco. Sí, vamos a grabar. Es una canción de La tiene en la guitarra porque está pobre. Grábalo ahí, a ver. A ver. Ah, no, ahí. Tengo que afinar, más está bien. Ah, ok. ¡Ya se le acabó la batería! No, ahí. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bambaşka insanlar sahilde kol kola sımsıcak. Muchísimas gracias. Gracias. El señor tiene una guitarra para cantar porque está pobre. Sí. Pobres tienen guitarra. No está bien. Es que una vez vimos a un señor que estaba tocando la guitarra y que nos pedía dinero. Ah, por sí. Eso él piensa que. Ah, sí. Entonces. Sí, a ver, aquí en México todo el mundo canta. Entonces, como gente toca, no significa que gente muy talentosa. Sí, acércate ahí. Mira, Jalpan. Jalpan. Y siempre iba como a caja. Ahora es dentro de un carro. ¿De dónde es? Soy de Turquía. ¿Ah, es turco? Sí, sí. Órale, ¿te ha parecido? Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bien, muy verde, naturaleza, todo. ¿Y aquí qué tiempo llevo ya en Querétaro? En Querétaro, entonces llego hoy de Sótano de los Golondrinos. ¿Hoy? Sí, ah, ¿apenas? Sí, sí, está sí. Bien bonito para sí, acá. Sí, sí, hay también lugares lindos, ¿eh? San Luis, sí. Sí, sí. Y quiero ir a donde es un geyser. ¿Geyser? Geyser. ¿Cómo se llama, Víctor? Tecozautla. Tecozautla. Tecozautla, Hidalgo. Hidalgo. Ah, ¿en Hidalgo? Es otro lugar ya, pero está pegado, es como aquí. Ah, sí. Para allá sí. Ya es San Luis y para sí. Acá es Querétaro. Sí, pues, sí. Evet, Meksika'nın bu tarafında farklı bir bitki örtüsü var. Bayağı bir çam ağacı var. Wow! ¿Dónde está de Jalpa? ¿Allá? Ah. Entonces llegamos a Jalpan y muchísimas gracias. Me llevaron. ¿Cuántos kilómetros llegamos? Como 150. ¡Wow! Mucho, bastante. Muchísimas gracias. Todo, casi practicamos todo el camino, ¿sí? Y me cuento toda mi historia.
Muchísimas gracias. Jalpan Shirin'e geldik. Burası da Pueblo Mágico denilen bir yer. Yani Pueblo Mágico Meksika'da. Böyle magic, harika. Böyle harika, büyülü, pardon, büyülü köy anlamına geliyor. Böyle Meksika'da 120 civarında vardı köylerden. Yani turizmi aslında gelişmesi açısından çok iyi bir fikir. Türkiye'de uygulayabilir yani. Şimdi arkadaşlar beni 150 kilometre getirdiler. Çok teşekkürler. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola Igor, ¿cansado? ¿No? Bien, bien. Vamos. Vamos. Así como parece un platillo volador. Ah, oh, wow. Pero es un carajo. Sí, antes. Aquí, verdad, sí, mira, aquí arriba, en ese plano. Sí. En ese plano ponían a un caballo y ese caballo giraba. Y tenía un motor, unos engranes, que esos motores por aquí metían la caña. Ah, así eran pilancillo. Aquí había un horno que cocía la caña. De hecho aquí hasta breve se ven algunos fierros. Ahí se ven los fierros esos. Ah. Entonces aquí todo metían caña y el caballo al estar dando vueltas, sí, trituraba la caña y extraía el jugo de la caña y ya como lo cocían, lo hacían pilón. Sí. Ahí en la casa tenía unos vasos donde los moldes de pilón. Ajá. Entonces esta era una molienda. Sí. Pequeña, ya hace muchos años. Sí. Pero. Wow. Y las cañerías se sembraban en esta parte de acá porque es más húmeda. Ah, por eso. Ahorita hasta la limita se va a sentir muy diferente. Sí, ¿estas algunas plantas para usar o solo árboles, digamos? No, ahorita ya todo este árbol ya es silvestre, no lo sembramos nosotros. Sí. Acá ahorita sí hay unas partes donde mi mamá sembró, o mis papás sembraron caña, maralfalfa, sí, es una variación de la caña para los animales. Sí. Y pues se sigue dando muy bonita, se sigue dando muy bien, pero... Pues ya, tenemos pensado sembrar café también en esta zona. Sí. Si sientes como ya cambió el clima aquí. Sí, sí, más. Que ya es más fresco, húmedo, más fresco. Sí. Más sombra y fíjate todo el árbol cómo está. El árbol ya es más verde. Ah, verdad. ¿Sí? Más alto. Empieza a ver más boscoso. Sí. ¡Nos vamos, Rupi! Sí. Sí, vamos. Sí. Hola. ¿Eso es nuevo? Vamos. Yo también cáscara. Uh-huh. Muy... Agrodulce, sí. Está bueno. ¿Cómo se llamaba esto? No sé, pero ya te lo está muy rico, ¿no? Mm. Entonces, esto es como guaranja. Ah, es un injerto. Más. Tiene, digamos, muy mezclado. Entonces, comes el primero. Y agrio y luego dulce. ¡Oh! Eso es dulce. Sí. Muy interesante. Uh-huh. Me gustó mucho. Me comí el primero en argentino. Mm. Mira. Mm.
Lo último es lo rico, la cascarita ya es la... Vámonos. Es un viaje de diferentes sabores. Mira cómo ya ha sido. Hasta los ojos. Burada at cevizi diye bir cevizimiz var. Bunun işte kabuğu çok sert. Yani kırması da çok zor. Çıkarması da çok zor. Ah, no. Sí, vamos a intentar. Ah, no. Está bien, probé. Bien. Damos comida. Sí. Oh, wow. Esta, ¿De caña, sí? ¿O de maíz? ¿Es de maíz? Nada más, si vas a cargar alguna, nada más no te la pegas al cuerpo porque luego trae, sí. Trae como pegar ropa. Sí, sí, verdad. ¿Y levo uno? ¿Traes otra más? Sí, no, no pesan. No, si sí, traes, sí, sí. ¿Necesitas más? No, 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 más. Está bien. ¡Hola! No veo que no hace nada, son. Son mansitos. ¿No lo quieres? Mutfağımız da çok doğal. Gabriel tiene muy interesante carrera. Entonces él, como fue un corredor, no corría solo contra otra gente, más corría contra otra. Contra caballos, llegamos a la conclusión de que, bueno, yo me metí mucho tiempo en el ambiente de las carreras parejeras, sí. Aquí son muy típicas en el país, sí. Y bueno, en estas carreras se hacen carreras de personas, sí. Me fui dando a conocer, en un punto... Pues ya yo llegaba a un estado y ya no me jugaban, ya no había así como que, ah, eres tú la persona que vino la vez pasada, ¿no? Pues ya te vimos correr, corres muy rápido, no, no hay quien, no, no. Pues yo era un atleta en ese entonces. Entonces, pues yo como estudié la ingeniería, una carrera de ingeniería, pues yo empezaba como que a querer aplicar de alguna manera la carrera en, o mis conocimientos en esta área. Yo decía, no, pues... ¿Le podré ganar a un caballo o no le podré ganar a un caballo? Y yo, si yo me agarro de la puerta que, de donde salimos regularmente, pues yo ya llevo una fuerza adicional de inicio. Y pues la primera vez corrimos aquí contra una yegua, obviamente la gente se quedó como que, ¿cómo? ¿La persona con el caballo? Sí, la persona con el caballo, ¿no? Pues está muy, está extraño, ¿no? No hemos visto una carrera contra... Yo decía, a un tramo corto, pues el caballo no va a alcanzar su máxima velocidad todavía y yo puedo ganarle por esa fuerza de la puerta. Ah. Y entonces ya fue cuando empezamos a correr con caballos. Ahí corrí una vez, muy poquito dinero, pero después yo les comenté a unos amigos, hey, hazme una carrera con un caballo en una tierra corta, en un terreno, en una distancia corta,
Y yo creo que le gané. ¿Siempre ganaste contra el caballo? Sí, siempre gané contra el caballo. ¿Cuántas distancias? Corríamos hasta 12 metros, 12, 15 metros. Ah, ok. Esas son distancias muy cortas. Sí, entonces. Pero el puro despegue, ¿no? Sí. Ya 2 metros más y el caballo me pasaba como bala. Sí, sí, verdad. Esta es una carrera. Ah, sí, se alcanza a apreciar. Pensaba que caballo iba a ganar. Sí. Entonces, gente que sabían que tú tienes más posibilidad de ganar. Apostaban. Sí, sí. Sí. Entonces, gente apostaban para ti, ganaron mucho dinero. Sí. En este ambiente, pues sí, se mueve mucho dinero. Sí. Y realmente me tocó la suerte de que siempre yo iba buscando un paso adelante, ¿no? Sí. No era así como que no analizaba, siempre analicé las cosas para vidas de correr. Y pues corrimos, no, fue una aventura. Una vez corrimos hasta dentro de una cárcel. ¿Ah, sí? Me llevaron a Michoacán, fíjate, Michoacán, que es uno de los estados supuestamente más peligrosos, que no lo creo así. Sí. Pues me contactaron por teléfono y que si yo quería correr dentro de una prisión, yo sí, sí. Si me pagan, yo sí, ¿no? Pues ya cuando estaba yo adentro de la prisión, yo decía, wow, eso es una película. Estoy adentro de una prisión y voy a correr contra un reo, contra un prisionero. Y que esto estaba como de película de Hollywood. Y ya, pues. Pero yo en ese entonces tenía 23 años, estaba en mi mera juventud, sí. Y corrí contra una persona de 35 años. Wow. Sí. Que estaba dentro de una cárcel, entonces pues obviamente no creo que fuera atleta, sí, tan destacado. Se ejercitaba, pero pues no. Sí. Sí, una infinidad de carreras, todo aquí en México. Me tocó ir a Estados Unidos también durante bastante tiempo. Y pues andando, viviendo esa aventura. Qué poco bueno. Conocida. Qué sí. Bueno, qué interesante. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.